En un momento revolucionario que conmocionó al mundo entero, las autoridades drenaron un canal por primera vez en décadas, descubriendo secretos ocultos bajo sus aguas. Este extraordinario descubrimiento ha desatado una oleada de interés por lo que se esconde bajo la serena superficie de nuestros canales, lagos y ríos. En todo el mundo, estas masas de agua no son solo recursos vitales, sino también guardianes silenciosos de la historia, cada uno con misterios que esperan ser desvelados. Hoy, nos sumergimos en los fascinantes hallazgos de estos tesoros acuáticos. 20. Un descubrimiento impactante. Drenaron este canal por primera vez en décadas, y lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. El canal Saint-Martin de París, una de las vías fluviales más antiguas y pintorescas de la ciudad, recientemente se sometió a una limpieza a fondo después de más de un día, década. Encargada inicialmente por Napoleón en 1802 para abastecer de agua dulce a los parisinos y apoyar las actividades comerciales que tiene el canal, a lo largo del tiempo se contaminan mucho, sirviendo más como vertedero que como lugar pintoresco. Las autoridades municipales drenaron el canal por primera vez desde 2001, revelando un tesoro de artefactos y escombros. Durante el proceso de limpieza, los trabajadores retiraron más de 44 toneladas de escombros, incluyendo no solo residuos modernos como latas de cerveza, bicicletas desechadas y una bañera, sino también objetos históricos como monedas, cameras y artefactos de la Primera Guerra Mundial, incluyendo un proyectil sin explotar. La variedad y la importancia histórica de los objetos recuperados del lecho del canal permitieron echar un vistazo al rico pasado de París. Las labores de limpieza no se limitaron a retirar escombros. También reubicó más de 4 toneladas de peces y garantizó la seguridad de los residentes acuáticos del canal. Toda la operación, que incluía la eliminación de 90.000 metros cúbicos de agua, costó a la ciudad más de 10 millones de dólares y duró 3 meses. El acto atrajo a multitud de curiosos deseosos de presenciar el descubrimiento de la historia de la ciudad, destacando la importancia del canal como hito histórico y cultural, y un punto focal para la comunidad. 19. Pistola y placa perdidas. Un pescador del lago Castaic, en California, azotado por la sequía, hizo un descubrimiento inesperado. Una mochila perdida por un agente federal hace décadas. Situada en la Sierra Polona, al noroeste del condado de Los Ángeles, el lago ha alcanzado niveles casi récord, cayendo más de 150 pies recientemente. Esto ha dejado expuestas algunas áreas del embalse de 6,6 millas cuadradas que llevaban mucho tiempo bajo el agua. Durante un viaje de pesca, un pescador local encontró una bolsa de barro que contenía un Smith corroído, pistola semiautomática, Wesson, un US de oro deslustrado, insignia de agente del tesoro y un viejo busca. Las autoridades rastrearon estos objetos hasta un agente federal que los había perdido en 1992 mientras pescaba, Johnny Jones, ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles. Declaró al LA Times: "Supimos que llevaba allí un tiempo cuando vimos una placa antigua. La placa, marcado US Hacienda, es anterior al traslado de la agencia en 2003 al Departamento de Justicia". Los detectives del sheriff rastrearon los objetos hasta un agente aún en activo de la Oficina de Alcohol, Tobacco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. El sorprendido agente explicó que había perdido los objetos cuando su barco se inundó. Durante un viaje de pesca, había cogido sus credenciales y su arma de fuego, que se encontró con el seguro puesto, para guardarlos en lugar de dejarlos en un jeep con techo blando. La ATF, responsable de la regulación de las armas de fuego, tiene un historial de pérdida de armas. Además de la infame operación, rápido y furioso, una investigación del Journal Sentinel reveló que la ATF perdió 49 armas en 4 años, incluyendo una ametralladora. Una auditoría del Departamento de Justicia de 2008 criticó a la ATF por perder 76 armas de 2002 a 2007, una tasa 3 veces superior por agente en comparación con el FBI y la DEA. El agente admitió a los agentes del sheriff que sus compañeros le echaron la bronca por haber perdido los objetos en el lago. 18. Anillo de boda. Matt Walker perdió su anillo de boda mientras nadaba en Marine Lake, Clifton, en verano. Después de buscar frenéticamente en el agua turbia, no pudo encontrar el anillo. Decidido a recuperarlo,
se puso en contacto con los buscadores de artefactos de Somerset, un club de detección de metales, sabiendo que el lago iba a ser desecado. 5 voluntarios del club aceptaron ayudar a encontrar el anillo de $320. A pesar de los contratiempos iniciales, persistieron, rebuscando entre las tapas de las botellas, cambio suelto y otros trastos metálicos. Después de 2 horas, el voluntario Dave Baker descubrió el anillo enterrado a medio metro de profundidad en barro arcilloso. Matt, padre de 2 hijos, estaba encantada de recuperar el anillo, sobre todo porque lo había perdido pocos días antes de su 13º aniversario de boda. Su mujer, Rachel, le había regalado entre tanto un anillo barato de 5 euros. Es increíble que lo encontraran en una zona tan grande. Casi había perdido la esperanza, dijo Matt. Lo sorprendente es que Matt ya había perdido el mismo anillo en un puerto de Cornualles, aunque pudo recuperarlo rápidamente ya que el agua estaba clara. El club de detección de metales no pidió el pago. Los voluntarios dijeron que les encanta ayudar a la gente a encontrar algo que creen haber perdido para siempre por la cara que se les queda cuando lo recuperan. 17. Shivalingas. Enclavado en el corazón de Siem Reap, Camboya y Sirsi Karnataka, India. Los yacimientos de Sahasralinga son un notable testimonio del antiguo arte dedicado al señor Shiva. En ambos sitios, aunque a kilómetros de distancia, comparten una conexión misteriosa y fascinante. En Sirsi Karnataka, el yacimiento de Sahasralinga se asienta a orillas del río Shalmala y alberga 1 millar de Shivalingas, cada una acompañada de una talla del toro Nandi. Los Shivalingas son representaciones abstractas del dios hindú Shiva. Fueron encargados por el gobernante de Vijayanagara Sadashivaraya entre 1678 y 1718. Este lugar de peregrinación cobra vida durante el Mahashivratri, cuando los devotos acuden en masa a realizar rituales. La mejor época para visitarlo es cuando el nivel de las aguas es bajo, para poder apreciar plenamente las intrincadas tallas, ya que suelen quedar sumergidas cuando el río está crecido. Por otro lado, Sahasralinga de Camboya, también conocido como Kabal Spiyan o Puente de la Cabeza, está escondido en la selva cerca de Angkor Wat. Descubierta por el etnólogo Jean Bulbet en 1969, el yacimiento permaneció inaccesible durante años debido a la Guerra Civil de Camboya. Hoy, es un popular destino turístico, aunque no se considera sagrado como su homólogo indio. Los 1000 remansos tallados en el río simbolizan la energía creativa y se cree que el agua que fluye aumenta la fertilidad de los campos cercanos. 16. Bomba en el río Po. En un giro dramático de los acontecimientos, una grave sequía a lo largo del río más largo de Italia, el Po, condujo a un descubrimiento que conmocionó al mundo entero. Era una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra cerca del pueblo de Borgo Vigilio, entre Milán y Bolonia. La bomba de casi 1000 libras fue revelada, mientras el nivel del río descendía a mínimos históricos. La bomba fue descubierta por unos pescadores el 25 de julio, 2022, lo que desencadenó una operación de gran envergadura. Alrededor de 3000 residentes fueron evacuados, y carreteras cercanas, Faroe Carols, y el espacio aéreo se cerraron temporalmente para garantizar la seguridad. Expertos militares del 10º Regimiento de Ingenieros del Ejército Italiano retiraron la espoleta de la bomba y la levantaron con cuidado de la orilla del río. Pero la operación no terminó ahí. Los artificieros transportó el artefacto a 50 kilómetros, a una cantera de Madol, donde llevaron a cabo una detonación controlada. El alcalde compartió que convencer a todo el mundo de que evacuara fue inicialmente un reto, pero al final prevaleció la seguridad. Este incidente pone de manifiesto las luchas actuales en el norte de Italia, que sufre la peor sequía de los últimos 70 años. Quint. De oro. En un golpe de suerte, un adolescente tropezó en Alemania con un lingote de oro de 1 libra mientras estaba de vacaciones en el pintoresco lago Königssee. A pesar de estar sumergido a 2 metros bajo el agua, el lingote brillante le llamó la atención. Imagina su sorpresa cuando, al entregarlo a la policía, le dijeron que no se podía encontrar a ningún propietario. Así pudo quedarse con el valioso hallazgo, por valor de unos $18,500. En 16 años, su identidad no se ha revelado, así que debió sentir que había ganado la lotería. No todos los días se encuentra un tesoro tan valioso tirado en un lago.
El misterio de cómo acabó el lingote de oro en el lago sigue sin resolverse, añadiendo intriga a este increíble descubrimiento. 14. Transbordador Columbia, Archicrew. NASA confirmó que una pieza del transbordador espacial Columbia, que se rompió trágicamente durante la reentrada sobre el este de Texas en febrero de 2003, se ha descubierto en el lago Nacogdoches. El objeto esférico, aproximadamente 40 pulgadas de diámetro, fue identificado como uno de los 16 tanques que volaron a bordo del Columbia. El tanque, de aluminio, formaba parte del sistema de distribución de energía eléctrica del transbordador y probablemente contuvo hidrógeno líquido u oxígeno líquido durante su funcionamiento. Debido a los bajos niveles de agua del lago causados por una sequía, el tanque quedó al descubierto y fue visto por un patrullero, provocando su descubrimiento. La NASA está coordinando con las autoridades locales la recuperación del tanque y su transporte al Centro Espacial Kennedy de Florida, donde se almacenan otros restos de Columbia. A pesar de su importancia histórica, el depósito no se considera peligroso y no hay prisa inmediata por su recuperación. La tragedia de Columbia, que se cobró la vida de los 7 astronautas que iban a bordo, incluyendo al marido de Rick de Amarillo, sigue siendo un conmovedor recordatorio de los riesgos de la exploración espacial. Desde el accidente, se ha recuperado aproximadamente el 40% del transbordador, con descubrimientos ocasionales de los que sigue informando el público. 13. Coche de una persona desaparecida. Los restos encontrados en un coche en un arroyo han sido finalmente identificados como Kyle Klinkscales, un estudiante desaparecido hace casi 50 años. La historia de Kyle es uno de esos misterios que perduran durante décadas, dejando a sus seres queridos con preguntas sin respuesta y corazones doloridos. Imagina ser la madre de Kyle, Louise, que una vez dijo, fue como si la tierra se abriera y él desapareciera. Pasó años preguntándose qué había sido de su hijo, sin perder nunca la esperanza de encontrarlo. Tristemente, ni ella ni el padre de Kyle, John, vivió lo suficiente para oír la noticia del descubrimiento que conmocionó al mundo entero. La desaparición de Kyle en 1976 desencadenó una búsqueda masiva, con las autoridades drenando lagos en un intento desesperado por encontrarlo y su Ford Pinto. A pesar de años de búsqueda, no fue hasta 2021 que alguien vio el coche en un arroyo de Alabama que condujo al avance del caso. Mientras que la identificación de los restos de Kyle trae algo de cierre, aún quedan preguntas sobre lo que le ocurrió exactamente. Aún no se ha determinado la causa ni la forma de su muerte, dejando su historia con algunos misterios persistentes. 12. Niña encuentra espada en un lago. En un notable hallazgo, Saga Vanasek, de 8 años, se topó con una espada de la época previkinga mientras nadaba en un lago de Suecia durante sus vacaciones de verano. La reliquia, inicialmente se pensó que tenía 1000 años, se cree que data de hace unos 1500 años, según los expertos del museo local de Condado de Jönköping. El descubrimiento de Saga fue bastante accidental, que se produce durante un periodo de estiaje debido a una sequía. Relató, sentí algo en el agua y lo levanté. Entonces había un asa, y fui a decirle a mi padre que parecía una espada. Su padre, Andy Vanasek, al principio pensó que era un palo o una rama peculiar, hasta que un amigo la examinó más de cerca y se dio cuenta de su importancia histórica. La espada, ahora expuesta en el museo local, está extraordinariamente bien conservado. El hallazgo de Saga ha desencadenado nuevas excavaciones en el yacimiento, más artefactos antiguos como un broche del siglo III de Cristo y una moneda de la siglo XVIII. La investigación del lago está en curso y puede que haya más tesoros esperando a ser descubiertos. Mientras tanto, la gente ha estado llamando a la niña de 8 años la reina de Suecia porque, en la leyenda del rey Arturo, se convirtió en rey tras recibir una espada de la dama del lago, y aunque dijo que no le importaba, la niña quiere ser veterinaria cuando sea mayor. Once. Mercedes. Un Mercedes-Benz fue encontrado medio sumergido en Queens Creek y conmocionó no solo a los locales, sino al mundo entero. Imagínese pasear junto a un sereno arroyo y ver un coche de lujo sobresaliendo del agua. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando un transeúnte vio el Mercedes plateado trasera sobresaliendo del arroyo. Las autoridades no tardaron en llegar, incluidos los agentes de policía y operadores de grúas. La matrícula del coche les condujo hasta un residente local que no tenía ni idea de que su coche había desaparecido. ¿Te lo puedes creer? Las investigaciones iniciales sugieren que el coche fue robado y arrojado al arroyo.
La recuperación no fue fácil. El coche estaba anegado y atascado en el lecho fangoso del arroyo, así que me llevó horas sacarlo. Se recurrió a grúas y grúas para levantar el coche sin causar más daños. Este incidente tiene en vilo a la comunidad. La gente se cuestiona ahora la seguridad de su barrio. ¿Cómo acabó el coche en el arroyo? ¿Por qué alguien robaría un coche tan valioso para tirarlo a un arroyo? Son preguntas que todo el mundo se plantea. La policía profundiza en el caso para descubrir la verdad. Chiones. El Stonehenge español. La grave sequía en la España rural ha revelado un tesoro oculto para los arqueólogos. Un círculo de piedra prehistórico apodado el Stonehenge español. Oficialmente conocido como el Dolmen de Guadalbaral, se cree que este círculo de piedras megalíticas data del año 50 a.C. Las piedras, normalmente sumergido en el embalse de Valdacanes, han surgido debido a que el nivel del agua ha descendido a solo el 28% de su capacidad. Arqueólogos como Enrique Cedillo, de la Universidad Complutense de Madrid, están entusiasmados con esta rara oportunidad de estudiar el círculo de cerca. Descubierta en 1926 por el arqueólogo alemán Hugo Obermayer, el lugar se inundó en 1963 durante un proyecto de desarrollo rural de la dictadura de Francisco Franco. Desde entonces, solo ha sido completamente visible 4 veces. Asociaciones históricas y turísticas locales abogan por trasladar las piedras a un museo o a otro lugar seco. Mientras tanto, para locales como Rubén Argentas, que dirige un pequeño negocio de excursiones en barco, la aparición del dolmen es un revulsivo para el turismo. Sin embargo, para agricultores como José Manuel Comendador y Rufino Guinea, la sequía ha traído dificultades, con la pérdida de cosechas y la necesidad de transportar agua para el ganado debido a la prolongada sequía, atribuidas al cambio climático. 9. Cámara perdida. En 2010, Coral Amay perdió su cámara digital en el río Ánimas, en Colorado, con preciosas fotos de momentos especiales. A pesar de sus esfuerzos, el rápido movimiento del agua hizo imposible recuperar la cámara. 13 años después, Spencer Griner, un pescador, descubrió la cámara enterrada en el barro de la orilla del río. A pesar de su maltrecho estado, el hombre consiguió extraer la tarjeta de memoria y encontró las fotos intactas. Spencer recurrió a las redes sociales, buscando al propietario de la cámara. A través de un grupo privado de Facebook, se compartieron las fotos y se identificó a Amay. Alborozada, se inundó de recuerdos al recibir las fotos, especialmente las de su difunto perro. Puede que no sea el descubrimiento del siglo, sino para una persona, significaba el mundo y un tesoro, mayor que el oro. 8. Hueso humano de 5.000 años de antigüedad. Mientras remaba en el río Támesis, en Londres, el diseñador gráfico Simon Hunt se topó con un descubrimiento sorprendente, un fémur humano, o hueso de la parte superior de la pierna tirado en el lecho del río. Darse cuenta de su importancia potencial, la recuperó con cuidado y se la llevó a casa, temiendo que pudiera ser algo siniestro como un asesinato. Tras consultar con su mujer y ponerse en contacto con la policía, se determinó que el hueso tenía más de 5.000 años, que se remonta a finales del Neolítico Británico. Este hallazgo es anterior tanto a Stonehenge como a las pirámides de Giza, representando la vida de personas de una época lejana. A pesar de su edad, el hueso estaba notablemente bien conservado, despertando la curiosidad sobre su viaje hasta el lecho del río. La intención de Simon es donar el hueso al Museo de Londres, donde pueda conservarse junto a otros artefactos antiguos. Para Simon, este inesperado descubrimiento ha sido un recordatorio de la rica historia que se esconde bajo la superficie del río Támesis, haciendo de su remo matutino una experiencia inolvidable. 7. Excalibur en la vida real en Bosnia. Imagínese que se sumerge en un río y descubre una espada clavada en roca sólida que recuerda la leyenda del rey Arturo y Excalibur. Eso es exactamente lo que ocurrió en Bosnia, donde los arqueólogos desenterraron un espada medieval de 700 años del río Verbas. La espada, que se remonta al siglo XIV, fue hallada a 6 metros bajo el agua, cerca de las excavaciones de un castillo. El descubrimiento no solo es fascinante, sino también arqueológicamente significativo, haciendo hincapié en la historia de la ciudad medieval de Svecae y la nobleza que la gobernó. La posición única de la espada incrustada en la roca requirió una extracción cuidadosa por parte de los arqueólogos.
Este hallazgo es increíblemente raro, con solo otra espada similar descubierta en los Balcanes en los últimos 90 años. Ofrece una visión del armamento y la vida de la época medieval, despertando la curiosidad sobre sus orígenes y cómo llegó a quedarse atascado en el lecho del río. Los historiadores investigan actualmente cómo y por qué quedó incrustada en la roca. 6. Pueblo fantasma romano. Una aldea romana que desapareció bajo las aguas hace casi 2.000 años ha resurgido en España debido a las graves condiciones de sequía. La ciudad antigua se cree que fue un campamento militar romano, llamado Aquisquerquenes. Quedó sumergida bajo un embalse del río Lima, en Galicia. La base militar, construido hacia el año 75 d.C., fue un lugar importante durante el apogeo del Imperio Romano, con capacidad para 600 soldados. Un dron captó las ruinas intactas, incluyendo un templo, baños termales, cuarteles del ejército y un hospital. La base fue abandonada por el ejército y posteriormente inundado por el río, permaneciendo oculto durante siglos hasta que las recientes sequías secaron el embalse, exponiendo el sitio histórico. El descubrimiento ha despertado el interés por descubrir otros yacimientos antiguos en toda Europa, ya que casi tres cuartas partes del continente se encuentran actualmente bajo alerta de sequía. 5. Estatua submarina de Jesús. Un crucifijo de mármol de 3 metros con una estatua de Cristo, sumergido en el lago Michigan, por primera vez en 4 años, debido al frío extremo. Un crucifijo de 1.850 libras situado en la bahía de Little Traverse atrajo a unos 1.200 visitantes después de que unos trabajadores abrieran un agujero en la superficie helada para poder contemplarlo. El crucifijo, fabricado en Italia en 1956, se cree que es la única estatua sumergida de este tipo en agua dulce. Fue encargada por una familia que lloraba la muerte de su hijo y posteriormente colocada en la bahía, como un santuario para los que murieron en el agua. El descubrimiento de la estatua ha llamado la atención, y muchos lo consideran un espectáculo raro y espiritual. La historia del crucifijo aumenta su importancia, ya que simboliza el dolor de una familia y el recuerdo de una comunidad por los fallecidos en accidentes relacionados con el agua. Su surgimiento del lago helado sirve de conmovedor recordatorio de la fe y del paso del tiempo. 4. España, pueblo fantasma. El pueblo sumergido de Acarado, inundado para crear el embalse del Alto Lindoso en 1992, ha resurgido tras 30 años bajo el agua debido al invierno más seco registrado en España. Este espeluznante espectáculo se ha convertido en una atracción turística que atrae a visitantes de todas partes. El resurgimiento de Acarado, con sus tejados parcialmente derrumbados, escombros de madera y coches abandonados, ofrece una mirada al pasado, evocando la nostalgia de quienes una vez vivieron o trabajaron allí. José Álvarez, antiguo trabajador de la construcción, recuerda su estancia en Acaredo con una mezcla de tristeza y aceptación, constatando la inevitabilidad del cambio. Para los demás, la reaparición de Acaredo ofrece un rayo de esperanza en medio de tiempos difíciles, impulsando el sector turístico español, que sufrió pérdidas significativas durante la pandemia. Los turistas acuden en masa a presenciar este espectáculo insólito. Se les recuerda la historia del pueblo y el impacto del cambio climático en nuestro medio ambiente. 3. Castillo submarino. #Castillo. Situada a orillas del río Éufrates, en Turquía, quedó sumergida en 1974 cuando una presa empezó a retener agua. Hace poco, las sequías de la región han provocado un descenso del nivel del agua, revelando esta maravilla perdida hace tiempo. Accesible solo en barco, el castillo cuenta con varias salas interconectadas por estrechas galerías. Estas habitaciones, talladas en las profundidades del lecho rocoso del lago Cabandam, presentan lagunas que antaño servían de miradores contra posibles amenazas, al tiempo que permite la entrada de luz y aire en la estructura. El descenso del nivel del agua en las presas turcas ha sido calificada de catastrófica por el gobierno. Sin embargo, en medio de estas difíciles circunstancias, la aparición del castillo de Hashtag muestra mucho sobre el pasado y se ha convertido en un punto de interés para historiadores y turistas deseosos de explorar sus cámaras ocultas. 2. Depósito. Durante la Segunda Guerra Mundial, un tanque ruso T-34 fue capturado por los alemanes, repintado con marcas alemanas y utilizados en batalla. Tras quedar potencialmente atrapados o abandonados durante la retirada alemana, el tanque acabó sumergido en un lago del este de Estonia,
cerca del frente de Narva, donde se libraron encarnizadas batallas de febrero a septiembre de 1944. El tanque permaneció sumergido durante 60 años, enterrado bajo 12 pies de agua y 2 metros más de turba y limo. En 2007, voluntarios de un club de buceo local limpiaron el tanque y retiraron su munición. Sorprendentemente, el motor diésel del tanque arrancó sin necesidad de piezas de repuesto. Después de la restauración, el T-34 se expuso en un museo de guerra en el pueblo de Gorodenko. 1910. Locomotora máquina de vapor. Bajo las aguas del lago superior yace una reliquia inesperada. Los restos de un tren de vapor perdido en las profundidades durante más de un siglo. Locomotora No. 694 encontró su destino en 1910 al chocar con rocas en la vía cerca de Marathon, Ontario, y cayó en picado, 60 pies en el lago. Sorprendentemente, los restos de la locomotora habían permanecido ocultos hasta su reciente descubrimiento por un equipo de buscadores decididos. Utilización de vehículos teledirigidos. Localizaron el tren, 235 pies bajo el agua. Este notable hallazgo pone el acento en un acontecimiento dramático del pasado, donde tres hombres perdieron la vida trágicamente. A pesar de los intentos de salvar el tren, su grave estado de descomposición hace imposible su recuperación. Esfuerzos anteriores en 2014 habían localizado los vagones, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha encontrado el motor propiamente dicho, enterrado en medio de un montón de rocas. El redescubrimiento de esta locomotora perdida añade un capítulo fascinante a la historia del lago superior, mostrando tanto el ingenio de la ingeniería de la época como el poder de la naturaleza para ocultar y preservar vestigios del pasado. ¿Qué descubrimiento le ha parecido más interesante? Háganoslo saber en los comentarios y gracias por vernos.